and I can see my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. Muy buenas y bienvenidos al programa de Fórmula 1. Aquí iniciamos esta sección, pues bueno, para hablar de la carrera, y tenemos un titular clarísimo, y es que Lewis Hamilton ha ganado el Mundial de Pilotos. Novedad, no nos lo esperábamos. Yo creía que iba a ganar Bottas con lo bien que lo ha hecho hoy. Bueno, en fin, estamos aquí con Carlos. Muy buenas, Carlos, ¿qué tal? Hola, muy buenas, ¿qué tal? Pues todo bien. Tampoco te lo esperabas de Hamilton, ¿no? La victoria en la carrera, sinceramente, no. Pero no, en el Mundial sí. Pero en el Mundial estaba cantado ya. Desde era principio. Broma, obviamente, ya. Lo que he dicho. Sí, hombre. Muy bien, pues vamos a ver un poco de los resultados de la carrera, haciendo como decimos también otras semanas, que es el tema de decir más o menos el uno por uno de los pilotos, cómo lo ha hecho cada uno y tal. ¿Vale? Así que vamos a compartir pantalla con esta herramienta tan guay que tenemos aquí. Y vamos a irnos a la Wikipedia, como siempre. Seguro y fiable. Y tanto que sí. Y vamos con la carrera. Empezamos por el final, si te parece. Vale. Siempre de abajo arriba. Claro. Pues sí, mejor empezar por los malos, ¿no? O por los que sí. Se tocan en la primera vuelta de calentamiento, como Giovinazzi. ¿Cómo lo has visto? Joder, yo sinceramente me esperaba algo más de Giovinazzi. Tenía algo de esperanza en él. Realmente tú me has dicho que ibas con Giovinazzi hoy por un pronóstico que has hecho y se ha chocado. Efectivamente. Así que lo has capado. Soy muy gafe, he de decirlo. Bueno, pues Giovinazzi que sería décimo, que bueno, no hemos hecho mención de la clasificación, tranquilos que cuando llegue el famoso de ayer ya lo diremos. Pero sería décimo Giovinazzi y ha tenido mala suerte, igual que Nicolás Latifi, que yo creo que ha sido Mr. Trompos hoy. Sí, bueno, junto con Verstappen ha sido de los que más han salido de pista. Una locura. Realmente yo no paraba de ver, no sé qué pasa a ti, ¿no? Bandera amarilla, digo, uy, ¿quién será? ¿Quién será? Latifi, que después hablaremos de Valtteri Bottas, pero madre mía, Bottas. Bottas también. Se ha puesto las botas. Vamos con otro que es habitual fuera de la pista, que es Grosjean. Que también, no sé por qué hoy, todos los tópicos se han cumplido. Pues, no se puede esperar ya mucho de Grosjean, ya nunca se espera mucho de él. Así que, bueno, pues, se ha quedado encallado en la grava, me parece, y poco más. No ha estado mucho en la carrera, no ha podido hacer mucho. Salía 17º. Sí. Y con un hat, pues... Que no ha estado mejor es Magnussen, al menos en un rato de la carrera. Ha estado en punto. Sí, había un momento que ha estado en punto y ha estado peleando por el 10º puesto, me parece. Sí. Pero se desplomó. Igual, bueno, que los Haas están... Igual que toda la temporada que está haciendo Haas, que es caerse cada vez más en el hoyo. A ver la temporada que viene de Haas. A ver la temporada que viene, porque madre mía. Lo que nos pueden ofrecer. Y lo veo complicado, pero bueno, al menos tendremos dos pilotos jóvenes que tendrán ganas de comerse el mundo. Vamos con pilotos jóvenes. George Russell, que con un Williams que ha ido muy mal durante todo el fin de semana. Son pilotos jóvenes. Era también un circuito en el que no han corrido nunca. Y si a eso le sumamos la climatología y la lluvia, pues bastante que ha podido aguantar en pista. Y el coche. Yo he visto con los Williams los dos muy mal, Salían de las curvas todos cruzados. De hecho... Nos reíamos de Giovinazzi, pero también Russell ha hecho un poco la... Casi hace una también muy loca, que es que se ha chocado en el pit lane antes de la carrera. Sí, y... se ha intentado colar, me parece, un William al salir de alguna zona de pit. Yo no sé realmente qué ha hecho, pero yo lo he visto en el muro estampado. Digo, ya está. Desde que apoyo a Russell se choca. Yo no sé cómo... Soy como tú con Giovinazzi. Vamos con Kimi Raikkonen, que ayer hizo una gran clasificación, pero los Alfa han ido muy para abajo en la carrera. Han ido para abajo. No, con Raikkonen sí que uno se espera siempre un poquito más. Es campeón del mundo, es un piloto contrastado y que ha demostrado su valía. Pero no sé, podría haber aguantado a lo mejor en zona de puntos. Pero es que ha sido una carrera loquísima. Claro, es que la locura de la carrera ha hecho que... Además creo que ha habido una que... Verstappen ha hecho un trompo en una curva.
Y a la vez también lo hizo Raikkonen. Sí. Que ha sido como casi natación sincronizada, ¿no? Pero en coches de Fórmula 1. El agua la teníamos. Sí, sí, desde luego. Ya solo faltaba la música, el ritmo. Sí, sí, sí. Pasamos con Valtteri Bottas. Dicen que los finlandeses corren bien en lluvia, pero hoy eso no... No lo han demostrado. Además, Valtteri Bottas yo creo que es una de las peores carreras que le conozco del finlandés. Sí, sí, ya desde el principio ha salido muy mal y no ha podido remontar nada y se ha quedado ahí anclado atrás y no ha habido manera de... ni siquiera que haya tenido opción de estar en la zona de puntos. Es triste porque es un Mercedes, cuando yo veía que lo doblaba Hamilton, me he quedado flipando. Es que ya no es que lo haya doblado Hamilton, es que lo llegó a doblar Stroll cuando iba líder. Sí, 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 sí. Que de Stroll vamos a hablar ahora, porque, madre mía. Pero primero en los Alfa Tauri, que a diferencia de otros fines de semana, no han estado tan finos. Sí que es verdad que ha tenido algún destello. Han estado un poco apagados, no han demostrado lo que pueden llegar a ser. No, y realmente, y Gasly, que me esperaba mucho después de esas últimas carreras, ha estado mal. Pero bueno, que las condiciones tampoco ayudan, ¿eh? Y... No. La bueno, verdad... Así Gasly ha quedado decimotercero, saliendo desde la decimonovena posición. Creo que salió desde el pit lane, ¿no? No, los únicos que han salido del pit lane han sido los Williams. Él no, vale, él no. Claro, es que... Pero bueno, claro, es verdad, porque Russell se había chocado con el boxer, sí. Es verdad. Además, si vas en la tablita, te lo pone en la penúltima... Sí. Es verdad, que dice PL, vale. O sea, que algún comentarista de Movistar... No es que me esté quitando las culpas, pero creo que también se ha equivocado. Vamos a otros desaparecidos, porque sí, por mucho que hayan sacado un punto, los Renault venían de hacer podio. Y Ricciardo y Ocon, todos juntos, bastante flojillos. Ni fu ni fa, ¿no? Como quien dice. Ni fu ni fa. Han pasado sin pena ni gloria... No han luchado tampoco mucho, y eso que Ricciardo salía quinto, yo con dos líneas más atrás, y no sé, han estado flojos. Podrían haberlo hecho mejor. A ver si mejoran o cómo van con el Renault, porque el otro día desde una radio, desde el V Radio, me hicieron una entrevista desde un canal de rallies y me preguntaron por Renault. Y yo, bueno, a ver, no, claro, es Fernando Alonso, año que viene va a Renault, y se está hablando mucho de Renault ahora. Que no promete mejoría. Tanto. A ver cómo les va, porque no deja de ser Renault. Sí. Igual que no van a ganar carrera la temporada que viene. Es importante decirlo porque en redes sociales se ve que ¡uy, Renault va a ganar! Bueno, a ver. Mientras que Mercedes siga estando intratable, es muy difícil que alguien aparte de Verstappen les pueda quitar la victoria. Y Stroll. Bueno. Stroll, de quien hablamos ahora, ayer hizo la primera pole de un no Mercedes en la temporada. Stroll, ¿qué dices tú? Porque esperábamos todos al inicio de temporada, ¿no? Sí, y también la primera pole del equipo desde que se constituyó con los distintos nombres que ha tenido a lo largo del tiempo desde 2009. Y con Giancarlo Fisichella, perdonad. Sí, con Fisichella. Pues es que ha llovido, pero... Bueno, ha llovido, sí, hoy también llovió en Estambul, pero ha llovido bastante de esa carrera de Force India que tenía compañeros ya en su circo. Un día haremos Fórmula 1 Vintage, que seguramente tiene recuerdos de Carpiqueña ni de Tiago Monteiro, que podríamos repasar aquí. Madre mía, Monteiro. El gran premio ese de Indianápolis, que todos pitando y el tío ahí con el champán. ¡Vamos, vamos! Es muy gracioso el vídeo, ¿eh? Te recomiendo verlo porque es de risa. Pues lo veré. Vamos con el octavo, que es Lando Norris, que ha hecho hasta vuelta rápida. Sí, ha sido el quien ha marcado la vuelta rápida, ¿no? Ha hecho una mala carrera. No, ha hecho... Ha empezado un poco flojo, pero de menos a más. La diferencia ha ido de menos a más, sí. Sí. Muy buena carrera de Norris, la verdad, que era su cumpleaños. Le felicitamos desde aquí, porque seguro que nos está mirando. Seguro. Y era su cumpleaños. Y bueno, muy buena octava posición de un piloto joven que ya habíamos dicho que es un piloto de futuro. La verdad es que sí. En las próximas temporadas... Tanto si se queda como McLaren o se va a un equipo un poco mejor, promete el compañero Lando. 21 años tiene, ¿eh? Yo no sé qué edad tienes tú, yo tengo 22. Y digo, yo tengo 23. Y aquí estamos, ¿no? Haciendo... Y aquí estamos hablando lo que hace este señor, 21 años. Este con 21 ya está ya en Turquía y bueno, haciendo puntos y hasta podio. Vamos con los dos Red Bull, Max Verstappen y Albon. Se esperaba mucho de Verstappen y al final, Nick. Pero es que Verstappen es que es un puto loco.
lo siento mucho decirlo así, pero es que es un bestia conduciendo y en los intentos de adelantar, apurando, es que se salían casi todas las curvas. Sí, era como es un... Lo decían los locutores hoy de Movistar, de La Rosa, que es lo que me gusta más. Y decían, el tipo es muy bueno, pero no tiene cabeza. Y... No, ninguna. Y Albon ha hecho, yo creo, buena carrera para ser Albon. Sí, ha llegado a liderar la carrera. Pero ha tenido mala suerte, porque esto, un error, ¿eh? Un error y casi se estampa y ya lo ha perdido todo ahí, pero yo lo veía. Ha habido un momento que digo, que va a ganar. Si hubiera sido en seco, yo creo que Albon se hubiera demostrado mejor y a lo mejor hubiera hecho podio. Sí. Y si los Racing Point no hubieran ido tan bien como han ido, porque... Es que desde el principio de la carrera han liderado hasta que han cambiado neumático y ya ha empezado toda la vaina. Han ido muy bien los Racing Point. Pero bueno. Vamos con Carlos Sainz, que ahora sí podemos decir que hoy ha hecho una buena carrera. Hoy sí. Ha hecho muy buena carrera. Y al final, como Lobato dice que cada carrera es muy buena, pues lo desvirtuó un poco. Pero hoy... Pero ha ganado 10 posiciones en toda la carrera. Sí, por eso. Que hoy sí, yo creo que se le puede merecer un... No sé si el mejor de la carrera, yo creo que no, pero los mejores de la carrera sí. Muy regular. Muy regular. Si es que Carlos es un piloto muy regular. Sí. Que es lo que hablábamos el otro día, de un buen piloto para que te haga puntos y te traiga puntos. A lo mejor no te gana carreras, pero el tío está ahí. Pero está ahí, un buen escudero. Como el Sevilla, que siempre está allí, ¿no? Sí. Para buscar una comparación. O el Atlético, que era por decir algo. Vale, pues vamos con los dos Ferrari, esta vez sí, pero otro que también has gafado, porque en un grupo de WhatsApp que estamos hablando me dice, vamos Leclerc, y va Leclerc y se pasa de frenada y queda cuarto. A las dos curvas, en cuanto que había tomado la segunda posición, lo he celebrado casi y ha salido, es que me cago en su alcunia, de verdad. A mí me encanta la tercera posición de Vettel, yo lo siento mucho porque me gusta mucho Leclerc, pero estoy muy contento. No, pero era necesaria que Vettel consiguiera también esta tercera plaza. Porque al final ha sido una carrera que esta vez las manos han importado más que el coche y se ha notado y Vettel también muy regular y muy regular, versión mejorada. Sí, ha hecho muy buena carrera. Ha hecho muy buena carrera. Uy, perdón. Buena carrera también la de Checo Pérez, el segundo. Que hay que sí, ha sido un carrerón suyo. A mí me ha gustado mucho la carrera de Pérez porque además también ha sido regular pero rápido. Sí, además es un piloto que sabe manejar muy bien los neumáticos. Y eso sí es lo que la ha conseguido el segundo puesto. Sí. Igual que Hamilton, una bestia. Hamilton, una barbaridad. Y el tío... Ha sacado 30 segundos con 50 vueltas en las ruedas. Y Bottas ha quedado el 14. Eso significa que el coche no estaba tan bien como otras fines de semana. Que también Bottas iba muy bien. Esta vez Bottas ha ido muy mal. Y Hamilton... Pero es que yo creo que ha ganado el Mundial, pero merecido y demostrando de que merecido. No es solo... Con esta carrera lo ha demostrado que ya no es solo coche, que es muy buen piloto. Leyendo muy bien la carrera, aguantando muy bien los neumáticos, me hizo gracia una radio que hizo, pero los neumáticos no van a explotar, es como que... Quejándose de los frenos cada 2x3, que sí, se ha visto que los frenos no le iban bien, que en una se ha ido de pasada. Buenísimo, bueno, pues aquí dejamos este resultado de la carrera. Y ha estado muy interesante. Esperamos que las siguientes carreras sean igual de interesantes.